Buenas noches, presidente. Bueno, aquí usted bien lo dijo, aquí estamos para inaugurar el Parque Deporte Urbano y Extremo, Hugo el Duro. Esta fue una iniciativa de los colectivos juveniles, del pueblo organizado, de la juventud organizada, siempre acompañado de, bueno, del apoyo del gobierno nacional a través de la alcaldía, del municipio San Francisco. Y de bueno, todo el ministerio, Ministerio de la Juventud, Deporte, todos unidos como una gran familia que somos y como el gobierno que apoya a la juventud, que apoya el deporte y que bueno, que apuesta a esta juventud hermosa que se levanta y que hace patria día a día. Aquí vamos a comenzar, vamos a develar la placa que la va a tener el gusto nuestra primera combatiente del municipio. San Francisco, los compañeros del colectivo de Siju, que son los que, bueno, arrancaron con esta iniciativa y que aquí, como ellos dicen, ellos son la puerta abierta a este desarrollo que hace la juventud venezolana. Ahora aquí vamos a abrir este espacio con toda la gran familia del pueblo zuliano, viceministerio, todo el colectivo. Vamos adelante, abrir este hermoso complejo, el Parque Hugo el Duro, en el que, bueno, aquí están los colectivos que nos van a decir qué es lo que pasa aquí. Aquí está Fernando Bové, que está Yonder, Daniel, que nos pueden relatar qué es lo que pasa aquí. Aquí podemos ver. Cuéntanos, Fernando, ¿qué Ale. vemos aquí? ¿Qué es lo que han Ok, hecho ustedes? presidente, como puede ver, aquí están saliendo los muchachos de biking. Este es un deporte extremo, ¿verdad? Este parque está concebido y pensado para practicar cinco deportes extremos simultáneamente. Es único en Latinoamérica, ¿ok? Está diseñado para practicar bicicleta extrema, ¿verdad? También en este parque podemos ir avanzando, Alejandra, ¿verdad? Podemos ver que también hacen vida los muchachos de breakdance. Aquí los bailarines, ¿verdad? Pueden practicar. Nosotros consideramos que el breakdance, Alejandra, es un deporte también, ya que es un baile que requiere unas condiciones físicas óptimas. Son gimnastas. Sí, son gimnastas, lo cual nosotros hemos reconocido en ellos unos atletas. Por eso en el Parque Hugo el Duro se les brinda la oportunidad de que también practiquen su disciplina. Bueno, presidente, esto es una muestra de la juventud organizada, la juventud que decidió cambiar. Ok, Aquí continúa, continuamos. Fernando, ¿qué tienes? Alejandra, aquí podemos ver a los rollers, ¿verdad? Los rollers son patinadores extremos, son patines en línea, ¿verdad? Que viajan a gran velocidad y realizan saltos y realizan acrobacias sumamente extremas. Este parque está concebido, también pensado para ello. Logramos que se articularan todas las disciplinas deportivas, los deportistas entre ellos mismos se articularon y ellos mismos diseñaron sus rampas con los arquitectos, diseñaron el espacio, la mezcla de concreto fue pensada para el deslizamiento de las ruedas. Continuamos aquí y ahora vamos a ver a los skaters o patineteros, ¿ok? Los skaters o patineteros, ¿verdad? Que podríamos decir que como usted bien lo dijo, ministra, es uno de los deportes de mayor masificación en el momento en Venezuela. Entonces, bueno, este parque también fue pensado para ellos, ¿ok? Seguimos avanzando. Vamos a subir ahora por esta escalera. Presidente. Aquí vamos a ver, ministra, a otra disciplina deportiva, que es el flatland. Esta disciplina deportiva, el flatland, ¿verdad? Es como una especie de acrobacia de equilibrio con las bicicletas. Esto es una disciplina muy vistosa, también se practica muchísimo en Venezuela. Ellos no tenían dónde practicar, nadie los veía. Para nosotros fue increíble cómo, cuando empezamos a hacer el periodo de prueba del parque, llegaron tantos, tantos atletas de esta disciplina, igualmente de la bicicleta, quedamos sorprendidos. Así mismo, hay que llamarlos atletas. Ellos son atletas. ¿Cómo veían a estos jóvenes en la calle, presidente? Lo veían como vagos. Le decían que dañaban los espacios. Y no, ellos estaban construyendo la patria, pero nadie sabía que esa era su forma de construir patria. Y aquí, por eso tenemos estos espacios dedicados a estos jóvenes, para que ellos vengan y construyan en colectivo.
Vamos a continuar el recorrido, presidente. Aquí el siguiente espacio que vamos a ver, querido presidente, y aprovecho la oportunidad para decirle que ninguna de las personas que estamos aquí presentes tenemos problema de esperarlo, así sea hasta mañana. Si usted se quiere acercar hasta acá, vamos a estar, podemos esperarlo. Aquí en esta piscina, conocido como el bowl, es donde los skaters practican una parte de la disciplina que es muy vistosa y es uno de los inicios de la patineta. Acordemos que la patineta es un deporte que deriva del surf, ¿verdad? Y se comenzó practicando en piscinas vacías. Hoy el deporte ha evolucionado y bueno, ha llegado pues hasta este punto. En este momento, presidente, los atletas que usted está viendo aquí son niños, ¿verdad? Que llegaron al FIJU, a la Fundación Fuerza Integradora de la Juventud, ¿verdad? En condiciones realmente muy distintas a las que los vemos hoy. Estos niños han logrado cambiar su vida a través del deporte, el arte y la cultura, ¿ok? Aparte de ser patinadores, también decimos que son artistas, porque ellos han participado en un videoclip de un tema que desarrollamos junto con Erasmo Morales, cantante de Jacoba, y Ronald Portillo, en Cimaravino, quienes son profesores de música en la escuela del FIJU. ¿Ok? Entonces ellos nos van a mostrar un videoclip, Alejandra. Sí, bueno, adelante. Presidente, bueno, aquí está la demostración de lo que hace esta juventud, lo que es esta juventud que decidió transformarse. Estos espacios son espacios para la vida y para la paz. Estos son espacios que enmarcan en todas las misiones del Plan Patria Segura, era Toda Vida Venezuela, en los movimientos por la vida y por la paz, porque hablamos de del rescate, hablamos de la prevención, y por eso es que estos espacios son abiertos. Aquí no hay ningún letrero donde diga que hay exclusividad para entrar o no entrar. Estos son espacios abiertos para que el que quiera construir puede venir a construir aquí en estos espacios. Ahora, presidente, le queríamos hacer mostrar este video para que vea lo que es una iniciativa de este colectivo, de estos jóvenes que, bueno, que decidieron dar un paso adelante y seguir construyendo patria, como lo dijo nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Adelante el video que está anunciando la ministra Alejandra Benítez. Bueno, antes de que pongan el video, yo quiero felicitar a este grupo de jóvenes que desde Maracaibo, mira, el video lo tienen es allá. Bueno, si lo pueden buscar, lo ponemos aquí en vivo mientras continúa el desarrollo de esta jornada de trabajo aquí. Gobierno de calle nocturno hasta el amanecer en Maracaibo. Diálogo bolivariano, número 27. Diálogo bolivariano. Apenas en 17 semanas hemos hecho 27 diálogos bolivarianos para gobernar con el pueblo. Fíjense ustedes, todo esto es un proyecto bien concebido. Camarada Jorge Arriaza, compañera almirante en jefa, es un proyecto bien concebido. Fortalecer la autoridad del Estado, de las instituciones, a través de la Constitución y la ley. Fuerza de tarea conjunta activada para la frontera. Un Estado fuerte no puede ser un Estado bobo, ni débil, ni complaciente, ni corrupto, no. Tiene que ser un Estado eficiente, trabajador, un Estado popular y fuerte. Fuerte, compatriota. No vayan a creer que con debilidades y permisivos nosotros vamos a construir un país potencia. No. Un Estado fuerte, sobre todo donde hay situaciones extremas como aquí en la frontera. Pero a la vez, vemos a la juventud libre, practicando la cultura, la música, el deporte, y todos los deportes, desde los deportes olímpicos de competencia oficial hasta los deportes extremos, como estos muchachos jovencitos de 12 años, 14, patineteros, no sé cómo se llaman,
bicicleta pirueta, ¿no? Bicipirueta. Bueno, todos los deportes que uno ve, la calidad que los muchachos hacen, la práctica, güey. No es fácil, ninguno de nosotros se monta una bicicleta así de a para atrás, ¿verdad? Y le da con aquella. Además son muchachos con valores de libertad. Son muchachos que se le ve la libertad con que viven. Son muchachos que tienen en su mayoría valores de patria. Que creen en el futuro. Que hacen oídos sordos a los agoreros, a los negativos, que todos los días están diciendo lo malo que es Venezuela. No, Venezuela no es mala. Los malos serán ustedes. Venezuela es buena y la mayoría completa de nuestro pueblo es noble, es bueno y quiere patria. Y quiere patria. Ahí está, mira, pon la pantalla partida para seguir viendo esos muchachos que nos llenan de tanta alegría con su energía. A uno le gustaría estar allá igualito, mira, con su patineta. Yo me comprometo con ustedes, muchachos. Muy pronto, la próxima visita al Zulia, voy al Parque Extremo Hugo el Duro a montar bicicleta, patineta y a compartir con ustedes allá la fuerza de la juventud, la libertad de la juventud. Mira, una muchacha, ¿ves? Mira, mira, mira. Mira, mira, qué técnica. La calidad, mira. Ahí está, mira, no chocaron, estuvieron a punto de chocar. Mira, mira cómo se mueve. Ahí va. Se vacila uno de los que pasa por un lado. Ahí está el muchacho, se lanza, mira. Ahí está el otro bicicleta, mira. Mira eso, ¿ah? Qué calidad. ¿Y de dónde son esos muchachos? Made in Maracaibo. Como dijera Pérez Pirela. Pérez Pirela, vamos a dar la palabra. Ahí está la juventud. Haznos un comentario sobre la fuerza de esta juventud. Filósofo, comunicador, maravino y muchas cosas más para el futuro. Adelante. Bueno, bienvenido. Bienvenido, presidente. Mantén la pantalla partida, sí, que se ve muy bien. Bienvenido, presidente. Aquí hay, y yo a vos, mi vida, yo a vos. Aquí hay un entusiasmo, aquí hay un entusiasmo que se siente. Le damos la bienvenida a usted aquí. Gracias. Al Estado Zulia. Nosotros estamos aquí resteados con las bases, visitando las bases 18 horas al día, pocas horas de sueño. Parroquia por parroquia, sector por sector, barrio por barrio y casa por casa. Y ahí estamos viendo una juventud que se crece. El sábado pasado estuvimos aquí con un concierto organizado por el Ministerio de la Juventud, 15.000 muchachos y muchachas. Estaba ahí Dame pa' matar, la cultura profética, y eso tiene temblando a más de uno, porque estamos luchando contra estructuras enquistadas en el Estado Zulia. Estamos luchando contra malas mañas que habían aquí, contra una forma de hacer política que reservaba todo solamente para un clan. Y yo estoy seguro, y esto lo digo en nombre de todo el Zulia, lo digo también en nombre de Maracaibo, que el 100% del Estado Zulia celebra la lucha contra el bachaqueo, celebra la lucha contra las mafias que están desgobernando en muchos sitios del Estado Zulia. En particular aquí en Maracaibo nosotros hemos emprendido una campaña que solamente no está señalando el basurero en el cual se ha convertido Maracaibo. La ciudad de los huecos, la ciudad de la inseguridad. Y pedimos una gran ayuda a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestra Policía Nacional Bolivariana, al Plan Patria Segura, al gobierno regional y a la policía regional, para que juntos a la próxima alcaldía bolivariana de Maracaibo a partir del 9 de diciembre lancemos una lucha sin cuartel contra el bachaqueo y contra la inseguridad. Muchas gracias, señor presidente. Así se hace política y así se hace patria.